Y ahora tenemos rumbo a la reducción del tiempo de trabajo. Queremos reducir el tiempo de trabajo en nuestro país, no solo a través de los convenios colectivos, que ya lo hacemos. Lo queremos reducir para todas y para todos. Y por eso las 37 horas y media tienen que ser una realidad que se publique en el Boletín Oficial del Estado sin que pase mucho tiempo. Y sabemos que para que eso sea posible, merece la pena que tengamos este gobierno, que es el que va a posibilitar que la COE se siente a negociar con las organizaciones sindicales. Celebramos un primero de mayo con una reivindicación a la ofensiva. España está en disposición de situarse en el pleno empleo en un número de años razonable. España puede y debe aspirar al pleno empleo y debe situar como objetivo país llegar cuanto antes a ese pleno empleo. Para ello es necesario desplegar políticas industriales y políticas de desarrollo sectorial, movilizar inversión pública que a su vez movilice inversión privada y que genere esos empleos dignos que necesitamos. Es el momento de la reducción de la jornada de trabajo por ley. Lo que hemos avanzado en los convenios colectivos tiene que acompañarse desde el Estatuto de los Trabajadores y las 37 horas y media son un objetivo irrenunciable para los sindicatos en una perspectiva de continuar en el futuro por una reducción por ley de la jornada.